Las actividades que se ponen en marcha dentro de la octava Noche Blanca 2023, el viernes 1 y sábado 2 de septiembre, están basadas en la diversidad cultural y aptas para todos los públicos, desde cuentacuentos, pasando por talleres, exposiciones, conciertos, hasta visitas nocturnas a los museos de San Roque, entre otras. La teniente alcalde delegada de cultura, Ana Ruiz, ha indicado que se trata... De las noches más esperadas en San Roque y apuntó que han organizado desde la Delegación de Cultura un programa de actividades completo para todos los gustos y para todas las edades. La Noche Blanca dará comienzo el viernes 1 de septiembre con actividades varias como el grupo Rock, Secuela en tu Pueblo, Los cuentos para dormir a los pequeños y despertar a los mayores, la actuación del grupo Compás Flamenco y la actuación del grupo Long Play. El sábado 2 de septiembre tendrá lugar el concierto del grupo Las Migas y del grupo Comando Banderas. En cuanto a las actividades permanentes, durante las noches del viernes y el sábado se contará con la apertura del Museo Municipal de San Roque. También estará abierto el Palacio de los Gobernadores. Se contará con la exposición El Linaje del Color, Amparo Cruz Herrera. Por parte de los interesados podrán posar también para hacerse instantáneas gracias al fotocol que se dispondrá en la calle siglo XX. Habrá diversión para los más pequeños gracias a la zona infantil que se ubicará en dos áreas, una con juegos tradicionales y otra con atracciones hinchables. Por otro lado, la Galería de Arte Ortega Bru ofrecerá un taller sensorial con luz negra para todos los curiosos. Otra de las iniciativas, aunque solo prevista para el viernes 1 de septiembre, es la del encuentro crochetero en blanco. Por último, también habrá diversión asegurada gracias a la creación de figuras de Globoflexia. La octava Noche Blanca 2023 cuenta con la organización de la Delegación de Cultura, la colaboración de la Red de Bibliotecas de San Roque, Infraestructuras y Obras, la Asociación Fotográfica Sanroqueña AFOSAN y la empresa Multimedia.